Este es el día ideal para dar el mensaje de que el medio ambiente es responsabilidad de todos, ¿no? Y bueno, prueba de ello son estos logros que se vienen dando acá en el proyecto Tierra de Humedales, que cada día funciona mejor. Es decir, esto hoy se dio un paso importante en lo que es el tema de cuidado, de preservación, de vigilancia, que estamos, siempre era uno de los reclamos desde el SNAP, que San José tiene ese déficit. Sí, tiene ese déficit, pero hoy vemos de que desde el gobierno departamental y del proyecto Tierra de Humedales, se dan pequeñas señales que son importantes. Es decir, hay alguien que pasa al frente y dice, bueno, yo desde hoy voy a ser la cara visible de a quién se debe acudir ante un problema, ¿no? Y eso va de la mano de lo que yo decía, es decir, esto es tenemos que tener conciencia de dónde estamos parados, tenemos que tener conciencia de los valores del punto de vista ambiental que esto tiene y de los valores que puede tener desde todo punto de vista, es decir, desde el cultural, desde el productivo, y bueno, a cuidarlo, a preservarlo y a disfrutarlo con responsabilidad. Ese es el mensaje que hoy por hoy podríamos dar, ¿no? Ahí está. Vemos del otro lado del puente, una realidad distinta porque es un parque, digamos, abierto. Entonces ahí, bueno, se ha planteado un paseo. De este lado hay industrias. Por eso creo que el desafío para esa preservación del humedal es diferente, ¿no? Es totalmente diferente, pero va de la mano. Son dos miradas distintas. Acá es la industria que se preocupa por dar señales de que desde el punto de vista la humanidad contamina, las industrias tienen un cierto grado de contaminación, pero también las industrias dan respuesta y se abren hacia el exterior, hacia la población, diciendo esto me preocupa, ¿no? Me preocupa y me ocupo. Es decir, acá estamos demostrando de que la industria tiene interés en preservar este rincón de San José y del Uruguay todo. Y bueno, bienvenido sea y todos los esfuerzos son bienvenidos, ¿no? El plan de manejo de los humedales del Santa Lucía, digo, donde el capítulo de tierra de humedales está incluido como este proyecto público privado, ¿en qué está, director? Está ya elaborado el borrador del plan de manejo. Está para su aprobación. La aprobación de ese plan de manejo depende de la creación también de la CAE, que es la Comisión Asesora Específica. Y bueno, estamos en esos pasos de que la CAE sea nombrada, sea presentado ese plan de manejo y de ahí va a la aprobación y después eso iría al Ministerio de Educación para su aprobación total, ¿no? del mismo. Pero ya el borrador está en las etapas finales y bueno, allá hace tiempo que se viene trabajando. Deberíamos de estar con él mismo ya aprobado, pero bueno, es decir, tiempos de pandemia, cambios de autoridades, hay toda una reorganización de lo que es el Ministerio de Vivienda, bueno, hay una decisión del nuevo gobierno de formar un Ministerio de Medio Ambiente, es decir, pero bueno, en ese sentido se viene trabajando muy bien y está al salir, ya diría, el plan de manejo.